Muy bien, entonces estamos ya conectados. Saludamos a todos quienes se conectan esta tarde a esta transmisión de Radio Popular La Revuelta. Estamos en este día martes, como ya es tradicional, con nuestro programa Librándonos, que es un espacio que hemos dejado disponible, ¿cierto?, desde nuestra radio para la presentación de publicaciones, libros, digamos, que vengan a aportar al movimiento popular, ¿cierto?, que vengan de diferentes espacios de lucha. Y hoy día estamos súper, súper contentos porque además presentamos un libro donde nosotros como radio y otros compañeros y compañeras de acá de la Cuarta Región han ido aportando. Ahí les vamos a ir contando mucho, un poquito más de la historia de luego. Y tenemos también súper interesantes invitados. Y vamos a presentar este libro que es ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019? Este es un libro que está presentado por Zipsal, ¿cierto? Se suma a la colección Tiempo Presente, ¿ya? Y la idea de hoy es que podamos conversar sobre esta publicación, ¿cierto? Que está fresquita, recién salida, ¿cierto? Pero que también tiene su historia. Nace también de los compañeros del colectivo universitario de izquierda, que forman efectivamente una escuela de formación política hace unos meses atrás e invitan a quienes luego en ese espacio de escuela son transcritos para poder generar esta publicación, ¿cierto? Que presentamos hoy día. Así que vamos a presentar a quienes son parte también de esta publicación y que nos acompañan hoy día. Vamos a partir entonces por Marcelo Troncoso. Hola Marcelo, del colectivo universitario de izquierda. ¿Cómo estás? ¿Cierto? Está también nuestra querida Lili Peña, parte de la casa, en representación de Radio Popular La Revuelta. ¿Cierto? Está Igor Goykovic, también querido compañero, ¿cierto? Historiador. ¿Cierto? El economista Rafael Agassino también está acá presente, nos va a estar acompañando, fue parte también de de esta escuelita de formación política, ¿cierto? Y quien es editor, el cientista político Juan Carlos Gómez, así que va a estar muy interesante la conversación que vamos a tener con ellos hoy día, y por supuesto que también vamos a tener espacio para comentarios, y hemos invitado también a Paul Wolder, editor del Clarín, que en un ratito más también nos va a estar acompañando comentando este libro. Entonces, para poder comenzar, pensando que tenemos muchos invitados, quería entonces darle la palabra a Marcelo, Marcelo, ¿cierto?, del colectivo Universitario de Izquierda, para que nos pueda comentar también del germen de esta publicación que presentamos hoy día, ¿cierto? Bueno, Te escuchamos, Marcelo. primero saludar a los compas presentes y a los compas del colectivo, a la Coordinadora Unitaria Popular, organización de la Cuarta Región, y a los compas también que están viendo la transmisión. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos los compañeros que hicieron posible esto, a quienes prestaron el espacio, la Radio Popular La Revuelta, aquellos compas que expusieron, a Gacino, Goykovic, Gómez Leighton, a Guillermo Correa por transcribir las tres instancias, también a aquellos medios independientes que se encargaron de difundir aquellos documentos, y obviamente de los compas que materializaron estas tres instancias para hacer un libro. Dicho esto, la escuela parte por la necesidad, digamos, del colectivo de conocer a aquellos aspectos que caracterizaron la revuelta del 18 de octubre, que es el periodo donde se estaría como gestando nuestro colectivo. Pero esto es esencial, porque el llamado a organizar y unir a la izquierda para nosotros no va a llegar por sí solo. Nos hacemos cargo como colectivo para conseguir nuestras demandas y para así llegar a una mejor sociedad. Eso. Gracias, Marcelo, y saludar también a todos los compañeros y compañeras del CUI, que al final fueron quienes nos permitieron también tener este espacio, digamos, de esta escuela de formación y que de la que nace también esta publicación. Y tú nombrabas también ahí, súper importante, imagino de que ahí después Juan Carlos también lo va a nombrar, que Guillermo Correa, gran aporte que hizo Guillermo, porque él justamente fue quien hizo la primera transcripción, digamos, de esta, para que pudiéramos después tener este material, ¿cierto?, en un formato físico. Así que también aprovecho, Marcelo, tu saludo para mandarle un abrazo a Guillermo.
Vamos entonces a escuchar ahora a Lili Peña, en la estación de Radio Popular Revuelta, que fuimos como el medio que transmitió, ¿cierto?, la escuela, y que también compartimos, ¿cierto?, una parte para el prólogo de este libro. Hola Lili, ¿cómo estás? Ah, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Agradecer en primer lugar, ustedes agradecen la apertura del espacio. Bueno, nosotros como espacio tenemos que agradecer que exista gente e ideas y utopías que quieran llenarlos. Entonces, quiero partir dando ese puntapié a este tema que nos convoca a todos en este rato. Las radios populares son hijas de sus contextos, que las ven nacer. Se convierten muy rápidamente en escenarios de contingencia político-social, se convierten en una herramienta necesaria, pero también en un bastión importante para la construcción de lo que viene después de resistir. Entonces, me parece importante recalcar el sentido de trabajo que existe desde un espacio como Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre, en donde nos entrecruzan y nos atraviesan ejes como el anticapitalismo, ejes como iniciativas antipatriarcales, siempre contrahegemónicas y, por supuesto, desde la trinchera de, como, por ejemplo, la ley de rebeldía, ¿cierto? Defender nuestro derecho a rebelarnos, nuestro derecho a revolucionarnos y nuestro deber también, toda la responsabilidad que ello conlleva, con toda la responsabilidad de la historia también. Entonces, en realidad, mi intervención solamente va a estar basada desde ese prisma, agradeciendo y quizás incorporando alguno que otro comentario por aquí y por allá. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Perfecto, súper. Muchas gracias a Lili también por acompañarnos. Y como tú dices, Marta, también vamos a abrir la conversación, porque tal como señalas, también esta publicación nace de un espacio de conversación, ¿cierto? De diferentes miradas de lo que ha pasado con la revuelta del 18 de octubre. Y justamente en esa escuela que tuvo tres partes, el último en intervenir fue Juan Carlos y. En un momento dijo, bueno, esto da como para poder publicarlo, compartirlo, que se debata, que miramos los puntos en común, también las diversas miradas que hay, y por lo tanto, efectivamente, ha sido un tremendo aporte ahí como editor, así que le doy la palabra también ahora a Juan Carlos, que también nos va a acompañar en esta segunda parte ahí del conversatorio, también con lo que apareció, ¿no? En el debate de qué pasó con el 18 de octubre. Así que te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, o a todas, todes, como días. Confunden todas esas A, E y O, ¿no? Complejo el asunto, pero hay que saludarlos a todos. Bueno, yo quisiera partir diciendo de que este libro, este es un libro que se armó solo, es un libro que se constituyó en el hacer y en un quehacer de varias personas que están involucradas en él. Partiendo de este grupo de personas que en noviembre del año pasado me invitaron a participar en esta escuela de formación política que se iba a hacer durante el mes de enero y febrero. Y lo hicieron con una invitación con mucha antelación. Es decir, era curioso recibir una invitación en noviembre para el mes de febrero y para el 11 de febrero. Era una cosa así. Lo cual me llamó la atención por el hecho de que era muy, muy con mucha anticipación. Lo que revela lo siguiente, es que durante el mes de enero y febrero se realizan numerosas escuelas de formación política en Chile desde la revuelta popular en octubre, pero mucho antes también se hacen estas escuelas que están situadas fundamentalmente en los márgenes del sistema político, ¿no? La organizan una serie de compañeros y compañeras que están en esa política no institucional. Es decir, lo más significativo es que estas escuelas son realizadas y activadas por grupos de jóvenes, y no tan jóvenes también, que buscan, ¿cierto?, empaparse en una formación política que permita confrontar
al sistema político vigente desde hace 30 años o inclusive antes. Incluso, ¿cierto?, los tres participantes principales de esa escuela, que era el compañero Igor Goykovich, el compañero Rafael Agassino y quien habla, habíamos participado anteriormente en el mes de enero en otra escuela de formación política que lleva 20 años de realizaciones, y por eso digo que estas escuelas vienen de mucho antes, haciéndose los márgenes, justamente de una organización junto con otra, donde la principal es inquietando desde el margen. Y esa organización, ¿cierto?, es una importante, hace una importante contribución a la formación de jóvenes hace 20 años. Nosotros habíamos participado los tres, yo creo que coincidí con una, en una mesa con Igor, en un, o en, una, en un panel de análisis, pero no con Rafael, que Rafael estaba en la mirada más económica. Pero en todo caso, después los tres nos encontramos de nuevo, en diferentes momentos, pero no juntos, los tres en esta escuela, que invitaba el CUI, a través de las ondas, ¿cierto?, de la radio popular, La Revuelta, Hasta que la Dignidad Haga Costumbre, que es más largo, ¿no?, hay que decirlo completo. Pero en ese momento, entonces, se empezaron a hacer las clases. La primera clase yo la tengo grabada, como todas las grabaciones que ustedes han hecho. La hizo Igor. Igor planteó una serie de elementos que son tremendamente significativos y que están en el libro. Después la segunda, y intervino Rafael, de la misma perspectiva, de la misma, con un mismo análisis de fondo. No con las mismas rigurosidades técnicas, o si usted quiere, interpretativas sobre los procesos, sino más bien en una interpretación más económico-social, política, acerca de la necesidad de la reconstrucción del pueblo como sujeto histórico. Mientras que Igor hacía un análisis más del movimiento social popular desde una perspectiva más histórica, más de más larga duración, remontándose hacia las caracterizaciones, usando conceptos sociológicos para poder describir al sujeto participante. El sujeto participante, creo que en Igor es el sujeto, el movimiento social popular, así, en grado. Y luego la intervención mía, que se refiere un poco más a otra situación. Yo, después de escuchar las dos, dije, voy a hablar acerca del problema del poder. El poder, cómo está siendo disputado o no siendo disputado en el país. Eso también lo expuse ahí. Pero aquí hay un dato que al momento que yo me encontraba preparando la cuestión de uno, comienzan a aparecer en el Clarín, en el diario popular, ¿cierto? Que nos recuerda al viejo Clarín, ¿cierto? Dirigido hoy día por Paul Walder, ¿cierto?, que es el editor y lo tenemos presente, comienzan a aparecer las transcripciones, las desgrabaciones, tanto de Igor como de Rafael, lo cual era un hecho inédito, porque yo he participado en numerosas escuelas y nunca estas se desgraban. Quedan en la memoria virtual, en el internet, y ahí quedan. Y si alguien las grabó, alguien las sube, se pueden escuchar, pero ponerla en papel, no en papel, sino que ponerla en virtual, ¿cierto?, también era una contribución. Y esa contribución, que fue generosa, que implica a todos los que hemos trabajado con historia oral o con metodologías orales, sabemos lo que cuesta hacer transcripciones, la realizó un compañero columnista que aparecía de vez en cuando ahí en el, también en el Clarín, Guillermo Correa Camelloada, a quien yo no tengo el placer de conocerlo personalmente. Hemos hoy día conversado, pero hizo una contribución genial. Genial porque ese trabajo es un trabajo muy, muy dedicado y muy bien hecho, porque después yo, al hacer la edición de este libro, fui escuchando también las grabaciones y creo que también es un trabajo muy bien logrado. Y bueno, e hizo también la tercera, la mía, y ahí, como digo yo, terminando esa escuela, como bien decía el compañero, yo planteé la idea de hacer un libro. Y se me ocurrió hacer un libro, incorporando después dos o tres
textos tanto de Camiroaga, de Guillermo Correa y Camiroaga, Guillermo Correa Camiroaga, ¿cierto? El peso del fantasma de Camiroaga pesa sobre el apellido de Correa. Entonces yo decidí hacer este libro como una actividad del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, del cual yo soy su director y al mismo tiempo su fundador. Hemos estado haciendo cosas con la OTEC Pérez y Brown, ¿cierto? Que es la que nos acompaña para realizar una serie de actividades académicas. El año pasado dictamos 3 seminarios y este año vamos a continuar con otros. Y hablé con una persona que aquí no ha aparecido todavía, pero que es vital también, que es nuestro amigo Miguel Soto, el director de Ediciones Escaparate, con quien yo hablo y le planteo la idea de que quiero sacar un libro, pero no es un libro académico, no es un libro que requiera un largo tiempo de procesamiento ni de preparación, sino que es un libro que se requiere para la coyuntura. Es un libro de combate, un libro de combate político e ideológico. Es un libro que busca combatir las malas ideas como la mala política, tanto las malas ideas de unos y de otros, pero también la mala política que practica la izquierda institucional como lo institucional, por ejemplo. Entonces, en función de eso, consideré que este libro tenía que ser lanzado lo antes posible. Claro, pensando de que las elecciones todavía las íbamos a realizar el próximo 11 de abril, y por lo tanto había que sacarlo con anticipación. Quiero decir, y quiero, compañeros y compañeras, rendirle un agradecimiento muy amplio a Miguel, porque los que me conocen saben, yo soy bien jodido cuando se me ocurren determinadas cosas. Y cuando a mí se me propone algo, yo tengo que lograrlo. Y el pobre Miguel la sufrió. La sufrió porque tuvo que sacar este libro en menos de, por decirlo, menos de 10 días. Menos de 10 días. Movilicé todo lo que era posible movilizar para que el libro estuviera. Y es una hermosa edición. Es una hermosa edición. Primero, estéticamente está muy logrado. La fotografía que da origen a la portada está hecha por Guillermo en torno a un mural que se realizó en alguna población, en algún lugar de Santiago, y que da cuenta de este salto histórico que hicieron los jóvenes populares, los jóvenes estos jóvenes que yo tengo un sujeto social, de los sujetos que vienen desde los márgenes. Estos jóvenes que hicieron la rebelión anticapitalista. Y esa es la tesis también del libro. Creo que coincidimos, Igor y Rafael, en la idea de que hay una primera etapa de la rebelión de octubre o de la revuelta de octubre que es anticapitalista. Después ya pierde esa situación y por eso yo he señalado que esta es una derrota. Entonces, el libro se requiere ser leído para ser discutido. Eso no es un libro académico, no tiene una cantidad de citas a pie de página, ni citas de autores para darle el sentido de autoridad a cada una de las frases que ahí se dice. No, este es un libro de discusión política. Y quiere ser una contribución también teórica. Creo que el trabajo que hace Igor es profundamente teórico en tanto discutir cómo debe ser conceptualizado un proceso de rebelión social como el que vivimos. La idea está potente en el trabajo de Rafael acerca de cuáles son los elementos que faltan para poder constituir al pueblo como sujeto histórico, también es tremendamente importante. Lo que dice Correa Camiroaga, en su texto. Mire que la importancia de Guillermo, porque Guillermo titula a una columna que publica en el Clarín, él la titula, perdón porque ya no veo, el anticapitalismo al electoralismo institucional. ¿Qué pasó con la rebelión popular de Cuba? Cuando vi ese texto, a mí el nombre del libro se me vino pegado. A la idea, porque yo tenía otro nombre.
Todas esas contribuciones son las que realizó nuestro amigo Guillermo. Pero aquí hay una cosa interesante. Este es un libro colectivo, no es un libro individual, no es un libro de un autor, es un libro colectivo que nace de la necesidad que tiene el anticapitalismo de poder conseguir algo que es fundamental, que es un proyecto tal vez unitario, tal vez alternativo, pero que nos dé la potencia para seguir dando la lucha y no caer en el conformismo ni en la ilusión que cae las otras izquierdas que se llaman izquierdas que están ahí pegadas a la institucionalidad y que hoy día están peleando si van a participar o no en la famosa convención constitucional para ver si le arrancan alguna cosa al sistema. Bueno, ese es el problema de ellos. Nosotros tenemos otro problema. El problema es cómo construimos nuestra propia fuerza. Y este es el libro que busca construir esa fuerza. Por esa razón, y partiendo de ese punto, también quise solicitarle a Paul Balder que él fuera uno de los comentaristas principales de este libro. Porque él ha abierto las páginas, los sitios en esta nueva nomenclatura de lo que son los diarios virtuales, ¿cierto? Para que todos nosotros podamos escribir. Y todos hemos escrito allí, han aparecido nuestros textos y se difunden y se leen y se discuten. Es decir, creo que, fíjense ustedes que el texto de cada uno de nosotros supera, los tres, supera más de los 2.500 lecturas. O sea, si yo sumo entre los tres, tenemos como 10.000 personas que no han leído, que no han discutido. Entonces, obviamente, que este libro puede tener una gran capacidad de ser leído. Y lo mejor de todo, que queda en una biblioteca para que la gente lo raye, lo revise, etcétera. Porque no podemos hacer eso en la virtualidad. Y muchas veces la memoria virtual se borra y se va. El libro en papel queda. Yo soy fanático del libro, ustedes pueden ver que en donde estoy rodeado de libros, y así también pienso que debe estar el estudio de Igor, lo mismo que de Rafael, etc. Dicho todo esto, quiero que pensar que este libro, este es un libro que hoy día ya está cabalgando por todo Chile. Incluso ya han recibido gente en Copiapó el libro y va viajando hacia Arica. Y también ha viajado hasta Temuco, Concepción, Talca, Curicó. Es decir, está siendo repartido. Y quiero que el libro se conozca en todos lados. Y no es un libro para obtener utilidades, porque lo único que se hace millonario con el 10% es un señor que tenía cuenta en Nueva York. Nosotros no vamos a tener, no vamos a alcanzar para nada eso. Pero sí, compañeras y compañeros, tanto de los colectivos que nos están escuchando, este es un libro para el combate político tan necesario y urgente en este momento en Chile. Así que, dicho todo esto, quiero pasar la palabra, en primer lugar, al orden como fueron expuestos en la escuela, en primer lugar a Igor, en segundo lugar a Rafael, a Gacino, y en tercer lugar quiero dejar al comentarista principal de este libro, que es Paul Ball. Así que gracias y cedo la palabra a nuestro amigo Igor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Y al igual que quienes me precedieron en el uso de la palabra, voy a extender mis agradecimientos a los compañeros del CUI, evidentemente, por haber tenido no solo la iniciativa, sino que la valentía de haber llevado a cabo esta acción de agitación y balance, que es lo que en definitiva se tradujo el texto. Evidentemente también a los compañeros de la radio, y no voy a dar el nombre largo, sino que solamente el apóstrofe más breve, la radio, porque se ha convertido precisamente en la radio en términos de difusión y de extensión de lo que fue el debate y la discusión que se protagonizó en la escuela, digamos, porque a ellos también les correspondió un rol fundamental desde el punto de vista agitativo, digamos. Al flaco Guillermo Correa, al cual yo sí tengo el gusto de conocer desde hace muchísimo tiempo,
que es no solamente un muy importante columnista de la región, que ha levantado una crónica muy completa, no solamente de la revuelta popular que se inauguró en octubre, sino que desde hace ya bastante tiempo, una parte importante, y esto se lo digo a quienes estudian historia, por ejemplo, de los boletines del CODEPU de la década de 1980 de Valparaíso, fueron elaborados y redactados por el flaco Guillermo Correa. Por lo tanto, él es una suerte de fuente impresa y viviente de lo que ha sido una parte importante de la historia del movimiento popular chileno en estas últimas 4 décadas. Es también un muy activo militante social y político en cuanto a asamblea y espacio territorial, cultural y de derechos humanos existe en la región. Y si eso no fuera poco, como diría Juan Carlos, es también fotógrafo. Y tiene un trabajo fotográfico de una muy buena calidad en términos profesionales y estéticos, de manera tal que aprovecho esta ocasión para rendirle un especial homenaje al flaco. Agradecerle evidentemente también al Cipsal y en este caso a Juan Carlos en particular y a Miguel de la editorial Escaparate por los tiempos que le dedicaron al trabajo, digamos, de edición del texto, que yo lo sé muy bien, digamos, un trabajo muy complejo, y sacarlo a contramarcha es evidentemente también mucho más complejo. Y evidentemente que a todas y a todos los compañeros que nos acompañan hoy día y que de una u otra manera se hacen cargo de este debate y de esta discusión, porque de este debate y de esta discusión probablemente avanzamos, quizás avanzamos centímetros o quizás milímetros, pero no me cabe la menor duda que avanzamos de todas maneras. No quiero extenderme mucho en el texto, porque creo que lo fundamental es tener la ocasión de leerlo, y no solo leerlo, sino que fundamentalmente discutirlo. Convertirlo, como decía Juan Carlos, en una suerte de balance político, que de una u otra manera estimula, en este caso, la sistematización de lo que han venido siendo en este último tiempo los procesos sociales, políticos y culturales que hemos venido protagonizando todos juntos, pero que a su vez también aporta herramientas para observar y reconocer las tendencias de largo plazo que este proceso ha venido construyendo y que probablemente va a seguir desarrollando en el futuro inmediato. Y con esto quiero dejar establecida una sola cuestión fundamental que me parece que es relevante y que a mi juicio este proceso no está cerrado, sino que sigue abierto. Evidentemente ya no tiene las características de una revuelta que transitó en un momento una rebelión, como fue la circunstancia que vivimos entre octubre y probablemente hasta noviembre del 2019, tiene otras características a medida que se ha ido desarrollando desde un punto de vista dialéctico, pero ni el evento electoral de mayo a estas alturas, que era en abril, pero ahora en mayo, ni los procesos inmediatamente posteriores derivados del mismo cierran este proceso en ningún caso. Y el desarrollo de la movilización popular desde el año 2006 a la fecha, el contexto de profunda crisis del capitalismo, que de una u otra manera es el escenario general sobre el cual se ha venido configurando la situación política del país desde el 2007 a la fecha. Y de una u otra manera el contexto de la pandemia nos ponen de relieve, entre otras cosas, que esto que quienes todavía somos nostálgicos del marxismo clásico denominamos como las contradicciones objetivas, siguen estando plenamente vigentes. El punto es, y ahí no solo no me distancio de Juan Carlos, sino que comparto buena parte del análisis que él plantea, es que seguimos arrastrando una serie de debilidades. Y más allá de las fortalezas que hemos venido acumulando a lo largo de todo este periodo, y que son muchas, por lo demás, sobre todo en lo experiencial, a propósito de lo que ha sido el desarrollo de la lucha de los sectores populares y del fortalecimiento de algunas alternativas de carácter revolucionario, no cabe la menor duda que esto no derivó en una salida política favorable al campo popular, porque, reitero, seguimos arrastrando o seguimos manifestando una serie de problemas y una serie de falencias. Y entre ellas voy a destacar fundamentalmente 3, que son las que, de una u otra manera, yo he venido sosteniendo majaderamente desde hace un tiempo a esta parte. Tenemos serias deficiencias programáticas. Hemos avanzado en la definición de aquello que no queremos a propósito de las estructuras del sistema de dominación, y particularmente del régimen económico neoliberal, pero no hemos explicitado con la misma convicción qué es lo que queremos construir alternativamente. Y eso se ha convertido en un poderoso obstáculo a la hora de ir avanzando en mayores niveles de coordinación. Y en ese sentido, ahí apunto mi segunda apreciación respecto a la condición deficitaria en el desarrollo actual del movimiento popular.
tenemos severas deficiencias a la hora de avanzar desde lo local a lo comunal, de lo comunal a lo regional y evidentemente desde lo regional a lo nacional en términos intersectoriales. Y si bien hemos desarrollado dos iniciativas importantes, como fue el CATS en enero del año 2020 y posteriormente la reunión de APAL y ahora recientemente en el mes de febrero, no hemos sido capaces de avanzar mucho más sistemática y sostenidamente la configuración de un gran movimiento popular que de una u otra manera reúna a todas las fuerzas antisistémicas que se han venido desarrollando hasta el momento y que sean capaces de poner en jaque, en definitiva, al sistema de dominación. Y por último, y con esto concluyo, me parece que tenemos serios y severos déficits en el diseño estratégico, no solamente desde el punto de vista de las dinámicas que deben acompañar el desarrollo de la acción colectiva, sino que también del escalamiento que de una u otra manera supone el desarrollo de diferentes formas de lucha que necesariamente tienen que ser complementarias. En muchas circunstancias hemos convertido la acción colectiva a propósito de lo que ocurre de manera más o menos regular y periódica en la Plaza de la Dignidad en Santiago en la única expresión sobre la cual se pretende ir construyendo o avanzando en el proceso de acumulación de fuerza. Y si bien no podemos renunciar a ese tipo de expresiones o manifestaciones, la movilización popular no se acaba en ella. Y muy por el contrario, no debemos insistir en la ritualización de la misma porque de una u otra forma eso no nos permite ser más precisos en términos de las estrategias que requerimos para enfrentar un enemigo que no solamente es complejo, sino que tiene una serie de herramientas a través de las cuales puede desplegar mecanismos de contención y de castigo. En consecuencia, a mi juicio, uno de los aspectos fundamentales de este texto es develar precisamente no solamente los avances que hemos tenido en el desarrollo de la lucha popular, sino que también poner muy en evidencia dónde están los principales déficits de la misma y sobre los cuales tenemos que seguir trabajando y trabajar de manera cada vez más sistemática. Gracias por el esfuerzo de haber desarrollado este proyecto y de habernos invitado a ser partícipes del mismo. Bueno, gracias, Igor. Siempre preciso, concreto, ordenado, ¿no? Las características del pensamiento, tanto político como historiográfico, de Igor Gojkovic. Es que fui a varias escuelas en los 80. No sé, compañero, porque lo hicimos juntos. Bueno, dicho esto, quiero también señalar que uno de los aspectos que tiene importante el libro, que Igor lo señalaba de paso, es que es un libro que está escrito, está pensado, está elaborado por, yo diría, cuatro marxistas, cuatro pensadores marxistas, aunque Guillermo el otro día me decía que él no podía considerarse un pensador marxista. Y yo creo que no, todos nosotros los que estamos trabajando en torno a la idea, estamos trabajando en torno a la comprensión de los fenómenos históricos, tenemos esa condición que fue señalada por Antonio Gramsci, que somos intelectuales. Algunos somos más intelectuales orgánicos de la clase que otros, pero seguimos siendo intelectuales orgánicos, pensando fundamentalmente desde el marxismo o desde categorías marxistas distintas, con diferencia entre los cuatro, pero estamos pensando en la revolución social. No estamos pensando en la reforma, no estamos pensando en los cambios graduales, sino que pensamos en la revolución social, pensamos cómo superar el capitalismo. No superar solo el neoliberalismo, sino que el capitalismo. Y uno de los pensadores más potentes en esa línea, sin duda, que es Rafael Agassino, que desde los años 80 ha venido pensando justamente en esa perspectiva analítica, teórica y política. Por lo tanto, quiero dejar la voz a Rafael, que no lo veo por ahí donde está, espero que esté con nosotros y nos diga algunas palabras en este momento. Rafael, mucho gusto de estar contigo y escucharte. Gracias, compañero. Y bueno, los agradecimientos lo extiendo al camarada, al compañero Camilo Haga, que no lo conozco. Y ya me imagino quién es ella por ser amigo o amigote de Gojkovic. Entonces ya es familia. Así. Puta, muchas gracias por la transcripción, etc. Mira, bueno, el compañero del Cubo y la revuelta, en fin.
Mira, solo decir lo siguiente, yo lamentablemente tengo que irme ahora, digamos, pero ayer, en la tarde noche, qué sé yo, hoy día, en las primeras horas de hoy día, de nuevo aparece esa energía popular, activa, que convocada por una pequeña franja organizada, dispersa, en fin, se manifiesta por muchas poblaciones y por muchas partes del país conmemorando el Día del Joven Combatiente. Hay ahí no sé cómo llamarlo, una energía que es la que ha mantenido, a pesar que uno podría a veces sentirse un poco lejano a eso, porque bueno, porque es más viejo, pero que ha mantenido y logró la lucha, ¿no es cierto?, expulsando a Baquedano de la Plaza de Baquedano, durante, no sé, llevamos casi 2 años, yo no sé cuánto tiempo ya lleva esto, digamos. Entonces, aquí hay energía que está distribuida, no sé, por el pueblo, y hay una delgada capa del activo político que ha mantenido a este pueblo de pie, con una voz, con una acción, contra pandemia, contra estado de excepción, contra control territorial policíaco militar, contra un estado policíaco que se ha ido desarrollando, contra la cooptación de la izquierda, contra inclusive la excepción que han significado grupos que eran parte de esta franja más autonomista y que han tendido finalmente a participar en los procesos constituyentes, olvidándose o borrando con un nuevo, borrando, ¿no es cierto?, no sé, con su inscripción en el proceso, todo lo que habían hecho, todo lo que habían escrito, digamos. Entonces, ahí hay una energía que es muy potente. Entonces, yo diría, ya en términos más precisos, bueno, nuestra tarea, la tarea de todos los militantes, viejos, jóvenes, etcétera, es cómo transformar eso que está ahí en multiplicarlo, digamos. Hay una potencia en este pueblo que, a pesar de, no sé, de 17 años de neoliberalismo bajo dictadura, más 30 de neoliberalismo con color azul y rosa, y con la represión salvaje que se ha desatado, y más encima con pandemia, sigue ahí, o está ahí, o vive ahí. ¿Ok? No sé, ver a la Luisa, pero ver a su compañero ayer es muy potente, digamos, muy potente. Ahí está resumida toda la historia de una juventud que los combatientes siempre serán jóvenes, siempre serán jóvenes. ¿Okay? Y por lo tanto creo que ahí hay una tarea de transformar esa potencia en acto multiplicado, en acto que sea capaz de plantearse efectivamente la emancipación de este país. Y creo que la discusión y el debate ideológico se le ocurrió poner en papel al compañero Camiroaga y sintetizarlo en el libro, que no lo he visto yo, cuya iniciativa la desarrolló Juan Carlos. Es evidentemente un arma de combate. O sea, estamos para eso, estamos para impulsar dentro de las capas populares, dentro del pueblo, el debate ideológico y el debate político sobre las posibilidades de emancipación futura. Así que muchas gracias y espero que se difunda y que se pueda discutir. ¿Ah? Un gusto de verlos y verlas y verles, como dice usted. Bueno, gracias, Rafael. Yo le diría, compañero, que ese libro fue enviado y está de acuerdo al seguimiento que le hacemos en el correo, ¿cierto? Que está en tránsito. Se demoró en algunos casos. Lo más curioso es que el correo tiene comportamiento muy raro, porque de repente llegó a Temuco primero que en ciertas comunas de Santiago, o en comunas de en la región metropolitana llegó a la comuna de Las Condes primero que a las comunas más populares. Entonces, Correo también se comporta neoliberalmente y de manera contradictoria y discriminadora con algunas situaciones. No, pero no era un reclamo, no era un reclamo. No, 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 si yo quiero aclarar y estoy haciendo también una cosa jocosa de esta distribución, ¿no? Y yo hago las distribuciones, y les digo a todos los compañeros que me están escuchando, yo hago las distribuciones por correo de Chile, porque tampoco estoy dispuesto a pagarle a la empresa privada para que distribuya un libro de combate contra el capitalismo. Entonces sería medio contradictorio mandarlo por Starken o por cualquiera de estas empresas del capital. No, lo mandamos por correo chino, aunque sea el Estado neoliberal que está gastando la plata no sé en qué, pero hagamos ese esfuerzo. A tal punto que es interesante hacerlo porque en el correo de Chile me encontré que la persona que me estaba recibiendo los libros el otro día cuando lo estaba mandando, se interesó tanto que tuve que regalarle uno.
porque quería conocer qué es lo que decía el libro sobre la rebelión. Le gustó la tapa, lo miraba, decía, y usted ha escrito cosas así, y ya, tome, ahí tiene, léalo. Ah, quedó fantástico. Bueno, así es un libro que tiene que ser distribuido, tiene que ir de mano en mano. Y por esa razón considero que este es un libro que nace también, no solo de la escuela, no solamente de esta necesidad que tienen los jóvenes de formarse, de escuchar visiones, interpretaciones, que pueden ser diversas, incluso contradictorias entre sí, pero que ese es el marxismo. El marxismo es dialéctico en ese sentido, ¿no? Pero que tiene un punto común, y vuelvo a insistir en el punto. El punto común es que vamos a hacer la revolución social. Ese es nuestro objetivo. Aunque sea viejito, pero la vamos a hacer, digo yo. O si no, la tomarán la posta otros, ¿ah?, que van a querer hacerla. Pero hay que hacerla, porque no podemos seguir soportando que el capitalismo devaste a nuestra vida humana, y no solamente la vida humana, sino que devaste también la naturaleza. Por lo tanto, hay que rescatar tanto la vida humana como de la vida natural del capital. Y uno de los hombres que lleva muchos años en esta lucha, y que uno lo ha conocido, tal vez muchos de ustedes lo hemos leído, en una revista también histórica de este país, que comenzó a gestarse allá por la década de los 60, en la revista Punto Final, que la dirigió ese hombre histórico, como yo en una oportunidad se lo señalé, a Manuel Cavieses, ¿cierto?, que empezó a editar esta revista Punto Final, ligada, ¿cierto?, a un movimiento político muy representativo de la izquierda más radical de los 60, el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto?, ahí uno siempre leía un nombre que yo no conocía, que era Paul Valder. Siempre hacía unos comentarios bien interesantes, de repente uno estaba de acuerdo con algunas cosas que decía y de repente no. Pero siempre lo conocimos escribiendo en el Punto Final. Hasta que el Punto Final, ¿cierto?, para desgracia de todos nosotros, desapareció o dejó de circular en papel, y Paul inició otros proyectos editoriales. Yo lo tuve primero como editor del Ciudadano, hicimos algunas cápsulas allí grabadas, y posteriormente ya en el Clarín, en el cual, cierto, él siempre ha sido muy receptivo de las cosas que yo escribo, de las ideas que yo tengo, etcétera, buenas o malas, pero él ahí las instala para la discusión. Y por esa razón creo que ha sido un aporte el Clarín de poder converger, ¿cierto?, estos tres pensadores, estos cuatro pensadores que hemos reunido en este libro, ¿cierto?, sobre el marxismo para dar a conocer. Yo tengo la impresión de que Paul también piensa desde allí, y no voy a equivocar, piensa desde allí, y por lo tanto es un quinto marxista presente en esta ocasión, y por eso espero conocer cuál es el comentario que él tiene sobre este libro. Cuando yo le planteé la idea, él estuvo muy de acuerdo, y debo agradecer también su disponibilidad, y debo agradecer la disponibilidad de todos, de Igor, de Guillermo, de Rafael y de Paul, de ceder sus derechos de autores para que nosotros con Miguel Soto y Escaparate y Cipsal pudiéramos concretar esta pequeña obra, como yo sigo insistiendo, esta obra para la lucha política e ideológica en nuestro país. Paul, con mucho afecto te recibo, y con mucho afecto espero vuestro comentario de este libro urgente, como diría Cortázar, un libro urgente para Chile. Lo escucho. Tienes que desmutearte. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Claro, o sea, recibí el libro ahora, esta tarde. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, compadre. Sí, Paul, se escucha perfectamente. Ah, ya, ok. Y bueno, con mucho entusiasmo he recibido el libro en impreso, en tiempos en que no se lee mucho
libros y menos impresos. Creo que fue una gran idea haber convertido ese panel, esa conferencia, en lo que es hoy día. El valor, o sea, en tiempos en que la verdad no hay, cada vez más, todos están digitalizando, creo que tiene un valor especial en términos de su perdurabilidad, de su permanencia, de su valoración como un texto, como un documento que lo tienes y lo puedes leer de distintas maneras. No es lo mismo, creo yo, a pesar de que yo estoy en un diario digital, lo digital con los documentos impresos. Hay un valor especial que es, lamentablemente se está perdiendo, pero es así. Antes de hacer un comentario más formal, claro, cuando Guillermo me entregó los artículos, que los fue entregando de a poco, en tres grandes, documentos muy largos para publicarse en la prensa digital y para que circulen a través de las redes sociales, me empecé a sorprender. No me acuerdo cuál llegó primero, creo que el de Igor, pero no recuerdo bien, que empezó a generar un interés que me sorprendió, realmente me sorprendió. No sé quiénes fueron los lectores, es difícil saber quiénes concretamente son los lectores, pero que lectores acudan en forma más o menos masiva a un texto teórico, político, interesante sobre el momento que estamos viviendo, pero tan largo, ¿no? Había algo aquí, algo diferente, ¿no? Porque cuando yo mido la audiencia en el diario, lo que realmente marca, ¿no? Marca cifras altas, son las cosas más llamativas, las cosas que tú puedes mandarle a otro por las redes sociales, las cosas breves, pero no textos que te requieren una mayor, por lo menos, no sé si una mayor atención, sí un mayor tiempo, ¿no? Y lo mismo después pasó con los otros dos textos. Entonces, había algo acá, un interés, porque estaban escritos como... Yo creo que no escuché tampoco las ponencias originales, ¿no? En la radio, pero... Creo que se juntó algo muy especial, o sea, tres miradas que en el fondo también armonizaron muy bien y se complementaron muy bien para un momento preciso, o sea, y un momento en que la gente estaba esperando una cierta orientación, una respuesta, ok, porque desde el 2019 nos hemos quedado un poco perdidos, confundidos, no sabemos muy bien, necesitamos... ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, lo que ustedes hicieron es importante, ¿no? Es importante porque está dentro de la reflexión, del análisis, pero también desde una postura en que estamos en la calle, estamos en el combate, estamos en la lucha, ¿no? No es un texto realista, son unos textos realistas, en cuanto, oye, no es que vamos a hacer la revolución mañana, ¿no? O sea, aquí hay un peso, hay un obstáculo, hay unos muros así tremendos, son varios muros, ¿no? Pero que los estamos alcanzando. Y no los vamos a alcanzar mañana, pero este es un trabajo que importante. Y no estamos como estábamos hace 10 años atrás. Estamos en otras circunstancias. Tal vez perdimos el momento más propicio, que era el 2019, pero yo creo, como dijo Rafael, es un momento, oye, lo que anoche la gente salió nuevamente, hay
toque de queda, la pandemia no da tregua, pero estamos así, estamos ahí, estamos presentes, ¿no? Preparé un texto que me gustaría compartirlo, es más o menos breve. Bien, a un año y medio del estallido social de octubre del 2019, hay algunas certezas. El país sigue alterado y probablemente se halla en camino de una mayor e irreversible mutación. Podemos mirar al estallido como una imagen para reconocernos, una representación que incorpora a una pluralidad ausente durante los últimos 30 años. Aquí el momento que aparece como una revelación y que se ritualiza durante el resto del año por todo el país, ha dejado las bases para uno de los procesos más relevantes que se tenga recuerdo en las últimas décadas y sin duda en lo que llevamos de siglo. El estallido abrió el espacio a la revuelta social, a una rebelión popular que está en el aire pese a la pandemia, a la reacción de las élites y al actual proceso constitucional que poco y nada recogerá de las demandas de la revuelta. ¿Cómo se explica un evento de esta magnitud en un país que había sido destacado por inversionistas y foros internacionales como el más estable de Sudamérica? ¿Qué fuerzas se ocultaban en el tejido social para hacer saltar por los aires un país completo? Estas y otras decenas de preguntas que no ofrecían respuesta desde las instituciones, y menos aún desde la visión de alienígenas que tuvo entonces Cecilia Morel desde su casa de San Damián, sí las tenían desde la academia, desde las organizaciones, desde la misma calle. Desde hace muchos años la revuelta era una certeza, la única duda era cuándo ocurriría. En este año y medio transcurrido desde entonces, desde aquel instante epifánico, la democracia liberal o la singular y amañada copia que existía en este país se desprendió de todas sus máscaras. Nunca hubo socialdemocracia parlamentaria en Chile, sino un gran pacto, un consenso tácito y continuo para abrirle todos los espacios posibles e imaginables a los mercados. Todo el armazón institucional, el sistema económico y político ha sido una gran plataforma para la gestión y ganancia de los mercados. Lo que hubo por décadas en Chile es uno de los proyectos más obscenos para el enriquecimiento de capitalistas de toda realidad a costa de las personas y los recursos naturales. Afortunadamente hemos llegado al final de este camino. Ya no hay discursos ingenuos sobre el progreso, la distribución de la riqueza, los tiempos mejores y otros cuentos de hadas. La clase política también afortunadamente se exhibe en su más impúdica desnudez y fealdad, ya no como grupo rentista y accesorio, sino como estorbo a las fuerzas sociales. Incapaces de canalizar el torrente, se suben al dique policial y militar levantado por el gobierno para contener las protestas. El neoliberalismo chileno, que nació con la bota militar y la metralleta, se renueva 40 años más tarde, otra vez con toque de queda y la furia policial. Es como vivir la distopía neoliberal a la chilena. Es la realidad de este pobre país arrasado a su antojo desde su fundación por las oligarquías. Un año y medio con todas las heridas abiertas y con las esperanzas por el suelo. En medio de esta escena, entre las barricadas aún calientes, entre la confusión y el encierro, en medio de la plena incertidumbre está también la reflexión y el análisis. Durante este verano se realizó la Escuela de Formación Política 18 de octubre, organizada por el colectivo universitario de izquierda de La Serena, que se difundió a través de la página de Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. En la jornada participaron tres destacados académicos que entregaron a los jóvenes una imagen precisa sobre el actual momento que vive la revuelta popular, los obstáculos, los riesgos que enfrenta y sus proyecciones. La escuela comenzó con la intervención del académico e historiador Igor Goykovich Donoso sobre el tema el 18 de octubre y el ejercicio político de la violencia popular. Una segunda intervención estuvo a cargo del economista Rafael Acasino, que hizo un análisis crítico de la coyuntura y los desafíos del pueblo frente al proceso constituyente. En tanto, el cierre
lo realizó el académico y doctor en ciencias políticas Juan Carlos Gómez Leighton con la ponencia sobre el proceso constituyente y el pueblo movilizado. La escuela política, que tuvo una gran audiencia en las plataformas de streaming, fue más tarde transcrita por el corresponsal del Clarín en Valparaíso, Guillermo Correa Camiroaga, y publicada como texto en tres documentos diferentes. Tres grandes artículos con un mismo objetivo: la observación del presente tras la revuelta popular y sus escenarios futuros. Un contenido para la lucha política de barricada, hoy organizado como un solo gran texto en el libro impreso titulado ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre del 2019? De la insurrección al encierro electoral. Publicado por Ediciones Escaparate de Concepción y CIPSAL. Este libro, que puede entenderse como una herramienta de combate, también contiene elementos de reflexión y análisis para comprender qué ha pasado en Chile desde el 2019 hasta estos días. Con el análisis bien avanzado sobre las causas del estallido, nos interesa observar el momento actual sobre un muy extraño proceso electoral y constitucional arrebatado por las élites en el más puro estilo gatopardiano. Una deriva que otra vez se mueve sin conexión con las demandas de la ciudadanía. Un proceso político capitalista que probablemente será reforzado para la continuidad de las estructuras de propiedad. La respuesta solo está en el pueblo, nos dicen en suma los autores, en la lucha desde abajo de las organizaciones en sus territorios. Así ha sido y así seguirá. Y no hay caminos intermedios, como hemos podido constatar en la historia reciente y no tan reciente. Me permito hacer algunas reflexiones finales. Vivimos en tiempos absolutamente inéditos y desconcertantes. Escenarios globales, localidades interconectadas, tiempos simultáneos, como no ha sucedido jamás en la historia conocida. Aquello que acontece en este pequeño rincón del mundo parece saltar en sorprendentes similitudes en otras y múltiples latitudes. Aquella desazón, que es también rabia, indignación, desesperación, se replica como un trueno por toda la política globalizada. Y en este trance, efecto de causas malignas, como ha sido el neoliberalismo desatado y la crisis terminal de las democracias liberales, tenemos a la pandemia como expresión perfecta del mal, el mal en mayúscula, que abarca todos los aspectos de la política y la economía, del agotamiento de los recursos naturales, del planeta con su temperatura desatada, se representa esta vez como una pandemia que se reproduce sin dar tregua. Ante esta ola gigante, lo que estamos viviendo hoy en Chile no tiene futuro. Tiene un muy mal pronóstico, como si se tratara de una enfermedad terminal. La revuelta social ha abierto grietas enormes en el orden que controla el país. La institucionalidad absolutamente deslegitimada por sus desigualdades estructurales, su desproporcionalidad y su corrupción, también como expresión del mal, está en el suelo y ninguna constitución podrá levantarla. Lo que está en el suelo es el Estado chileno oligárquico y neoliberal y seguirá allí hasta que las propuestas levantadas desde el pueblo tengan alguna opción de ser realidad. La otra alternativa es el Estado fallido. Eso, compañeros, sigamos haciendo circular las palabras y vemos en qué podemos continuar conversando sobre qué temas. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Brillante exposición de ideas, brillante exposición sintética de lo que quiere ser el libro. Y yo creo muy contento de tu participación, como la también de las anteriores, pero creo que le ofrece una mirada distinta de la que nosotros mismos podemos tener de algo que uno ha producido. Así que gracias por tu comentario. Dicho esto, yo quiero terminar mi intervención para dejar a la gente de la Radio La Revuelta que siga con la parte de las preguntas del público, si es que las hicieran breves, porque no tenemos mucho tiempo. Yo quiero terminar diciendo de que este libro, este es un libro que desgraciadamente todavía circula en una sociedad neoliberal,
donde el mercado todavía sigue siendo la fuente de distribución de los productos, pero este libro quiero que ustedes lo tengan, y si lo compran, está asociado, y esto que quiero llamar la atención, está asociado a que todas las personas que adquieran el libro, o todas las personas que vayan a obtener el libro, ya sea también por una suerte de regalo para la gente del CUI, que vamos a mandar un número específico también para la gente de la radio, para que lo distribuyan entre sus compañeros, está asociado a la dictación de un seminario que vamos a realizar inmediatamente después de las elecciones, cuando se realicen, y que vamos a tratar justamente los procesos políticos nacionales que están vinculados con ese proceso de elección y qué pasa con la fuerza política y la correlación de fuerza que de ahí se va a dar. Entonces queremos invitar a todos y a todas y a todos los que se interesan por las actividades del CIPSAL, estar atentos para que cuando con Leonardo Pérez, que es el director de la OTEC, Pérez y Brown, ¿cierto? Podamos llevar a cabo estos seminarios. Así que quedan todos cordialmente invitados, y la adquisición del libro lo inscribe inmediatamente en los seminarios, así que vamos a tener un público ya cautivo en este momento para aquellos, siempre y cuando las personas quieran hacer el seminario. Así que quedan todos invitados. Agradezco a la participación de mi colega, es compañero de universidad, tanto de la Católica Valparaíso como de la Universidad de Santiago, amigo Igor Goykovich, a Rafael, que siempre hemos participado en cosas muy similares y nunca habíamos tenido la oportunidad de participar en algo muy concreto, muy específico, y yo lo digo en el libro que la primera vez fue a raíz de los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Entonces fue también en el 2018, allá en Concepción, cuando participamos justamente en un coloquio sobre la vigencia del pensamiento de Marx. Yo creo que este libro también, sin nombrarlo, porque yo creo que no es necesario andar nombrando a Carlito en todo momento. Yo creo que Carlos siempre está presente en nuestra forma de concebir y de interpretar la historia. Así que fue un honor también poder participar con Rafael. Y por cierto, un abrazo pero profundo. Como dicen los mexicanos, ¿cierto? Un apapacho. Y apapachar significa abrazar con el alma. Quiero abrazar desde acá a Guillermo por su gran contribución y agradecerle su tarea de transcribirnos. Y lamentablemente no pudimos colocar en el libro las fotografías que él mismo hizo acompañar en las transcripciones de la revuelta, porque si no el libro se habría disparado en términos tanto de costo como de volumen, y el objetivo no era eso, sino que el objetivo es fundamentalmente que el libro circule para producir discusión. Estamos dispuestos a discutir con todo el mundo, estimo, tanto Igor como Rafael, Guillermo y yo estamos dispuestos a discutir con todo el mundo. Y por último, agradecer nuevamente a Paul el espacio que nos brinda en ese extraordinario periódico digital que es el Clarín. A mí siempre me gusta mucho el Clarín que otro. Y no digo que sea lo otro, no sean buenos, pero me gusta el Clarín por una cuestión de afinidad histórica con el viejo Clarín. Por esa razón. Así que bueno, gracias. Y gracias a todos los que están presentes, a gente que está de Argentina, de Colombia, de Cuba, de México, por ahí está mi amiga y querida amiga Fabiola Escárzaga, así que a todos ellos, muchas gracias por estar presente. Así que le dejo la palabra ahora a la gente de la Radio La Revuelta, que también a David también es una persona que ha jugado un papel fundamental y se me estaba olvidando, se me estaba quedando en el tintero Rodrigo David Mundaca, ¿cierto? Su participación, su nexo ha sido fundamental. Así que, David, un abrazo también para ti, un apapacho, como dicen los mexicanos, fuerte, y gracias a todos. A todas. Perfecto, Juan Carlos. Sí, súper. Aprovecho justamente que nombraste ahí a nuestro compañero Rodrigo David, que está ahí en los controles, así que le mandamos un saludo porque nos está ayudando también a salir en este ratito vía Facebook.
Y efectivamente, tal como señalaba, han llegado hartos comentarios, comentarles que estamos recibiendo por Facebook algunos comentarios acá dentro de la sala de Zoom, también algunos invitados que han llegado, como tú dices, nacionales e internacionales, todo muy, han empezado a comentar acá en el chat interno, y también algunos comentarios. Hay hartos, así que como este queda, recuerden, disponible ahí en el Facebook de la radio, lo pueden volver a ver, también pueden leer comentarios y empezar también a armar la discusión que estaba ahí, pero hay hartos saludos también, así que aprovecho ahí de saludar a Rowell Radiante, que siempre nos acompaña en cada uno de los programas, ¿cierto? Daniela Belmar, que también envía algunos comentarios y saludos, por ejemplo, dice que más allá del horror de la izquierda institucional o institucional, o la que nace ahora, es la intención encaminarse, ojalá superar la atomización y que salgan alternativas. Lorena Ibáñez también saluda desde Valparaíso. Vero Huerta también dice, esperamos encontrar por ahí el libro. Mane Lobos también le manda saludo a Guillermo Correa, cierto, Claudio Paso, María Angélica. Por acá también había algunos comentarios. Mira, a propósito, Cecilia González también nos preguntaba, interpelaba un poco si habían algunas fotos también de quienes fueron protagonistas de la revuelta, Gustavo Gatica, efectivamente, y otros jóvenes de la primera línea, y Juan Carlos respondía también esa pregunta, ¿cierto? De esa gráfica también, esa imagen de la revuelta que tiene que estar presente ahí, y también preguntaba por si es que puede quedar también como desafío, ¿no? Así que también hay alguna sugerencia de organización, de levantar liderazgo, de crear alguna forma, gremio, organizar las bases, dice. ¿Ya? Abarzúa Mark nos dice que también la protesta a veces sin método no sirve, el rito es peligroso, debemos, la izquierda solo está clara en sus odios, pero confusa en el proyecto que quiere ser, pero bueno, a propósito de lo que conversábamos, ¿cierto? Mónica también dice, importante considerar a las personas adultas de todas las edades que han participado en la revuelta, dice, porque se menciona solo a los jóvenes, que sin duda fueron mayoría, pero se sigue profundizando esa brecha. Interesante también la reflexión de Mónica. Y hartos saludos también que nos llegan por acá. Diego Raúl dice, en Argentina la lectura que se hace es que la constituyente es el gran y definitivo logro de la revuelta de octubre de 2019 y sería necesaria la circulación de este libro para ofrecer otra visión y análisis. Efectivamente, interesante para saber cómo se está viendo desde fuera también, ¿cierto? Lo que ocurrió con la revuelta. Así que eso, los dejo invitados también, como les digo, a leer otros comentarios, si se nos pasa alguno, solamente por un tema de tiempo. Y bueno, les cuento que la radio mañana sigue, tenemos a las 21:30 un comentario ahí, un programa con Jay No, que va a entrevistar a algunos ilustradores, ¿cierto? Así que va a estar súper interesante. Y bueno, decirle que estamos súper agradecidos también que la radio haya podido tener este espacio, y la verdad es que ahí Rodrigo nos mostraba, Rodrigo David por interno, ¿cierto? Que él ya tiene su libro, ya tiene el libro físico ahí con un saludo de Juan Carlos, así que llegó, ahí el correo se portó bien y llegó, así que súper contento y emocionado de ya tenerlo. Así que eso, mandarle un saludo por mi parte a José y a Pepe, que son además los conductores del Librándonos generalmente, y hoy día estoy ahí como hoy día no pudieron estar, así que quería mandar un saludo ahí también a los compañeros y a todos los que se conectaron esta tarde para Radio La Revuelta. Les mandamos un saludo grande, un abrazo cariñoso, y bueno, nos estamos viendo. Chao, chao, que estén muy bien.